Estoy haciendo el caramelo. I'm doing the caramel for the flancocho. I want to ask you guys, remember to subscribe. Atrévete a cocinar. You dare to cook with Aidita, okay? That's in my YouTube channel. Atrévete a cocinar con Aidita. So, recuérdense. Dedito hacia arriba. Suscríbanse. Coméntenme por ahí algunos comentarios. Si alguien ha hecho este flancocho, ¿qué ustedes creen? Esto es un experimento que yo estoy haciendo. So, guys, look at the caramel. Miren el caramelo cómo va, mi gente, para que usted lo vaya viendo. It's coming out. So, está saliendo ese caramelo. Siga dándole, acuérdense, dele y siguen dándole vuelta. No dejen de seguir dándole vuelta a ese caramelo. Ok, que no se queme. Please make sure don't let it burn. Because it tastes awful, the caramel. Then it's not going to taste good. Ok. So, como pueden ver, un poquito que quede. Como un caramelito clarito. Y mira cómo queda durito, pero no se asusten porque seguimos. Bueno, mi gente. Ok, my people. You see the caramel, guys? This is the caramel. Now we're gonna put it in this pan. Vamos a ponerlo en este envase de aluminio donde vamos a estar haciendo el flancocho. Mira cómo está el caramelo. Ok. Así de clarito me gusta verlo. So make it as clear as you can because it's gonna taste delicious. So seguimos. Make sure not to get burned porque pues it's so hot that you could burn. So look at how it comes out. Pero llega un momento que se pega y ya. Okay, mi gente, my people, we're gonna do the vanilla custard. Vamos a hacer el flan de vainilla. Vamos a echarle ahora la leche condensada, agua condensed milk. Echamos toda, we're gonna put everything inside. So it's vanilla custard, este flan de vainilla. Because we're gonna make flancocho. Okay, next one. Two. Condensed milk. Leche condensada. I'm gonna put another one. Vamos a echarle otro. Dos. Leche condensada. Vamos a ponerlo hacia el lado. Vamos a echarle evaporate milk, leche evaporada. Bueno, seguimos. Un poco de vainilla, no le echen mucho, not too much of the vanilla, because it's too strong. So just a hit there. Okay, I would say like a small spoon. I measure by, you know, yo lo mido a ojo. Okay, now we're gonna put four eggs, cuatro huevos. Uno, one, dos, tres, cuatro, four eggs, cuatro huevos, mi gente. Nada más necesita, más nada. Ok, so vamos a batir. We're going to put it in the oysterizer and let it blend. Vamos a dejar que la máquina haga su trabajo. Ok, so seguimos. No se me vayan, que esto sigue, que esto está rico, esto está bueno. Ok, my people, ok, mi gente. Remember, one evaporate milk, una leche evaporada. Inside your oysterizer, dentro de la licuadora. One condensed milk, una leche condensada. Inside your oysterizer, another condensed milk, otra leche condensada. Four eggs, aquí hay cuatro huevos que echamos ya. So, now we put a touch of the vanilla, just a drop. I would say like a little small spoon, not too much, and you're all set. Vamos a licuar, then you oysterize it. And we're gonna continue. That's what I want to make sure that you guys know the ingredients. Asegúrame que todos ustedes saben cuánto flancocho. Ok, my lovely people. Ok, mi gente. Mi gente. Tenemos el caramelo aquí. We got the caramel here. We got the pan. Tenemos aquí el envase donde vamos a echar la mezcla de vainilla. So what we're going to do, vamos a echarle. We're not going to put the whole thing. Nope. We're not going to put the whole thing. ¿Por qué? Vamos a echarle un poquitito más.
un poquito más, vamos a batirlo y lo echamos. Venimos para atrás. Ok. Now, what we're going to do, vamos ahora a echarlo aquí. No le vamos a echar toda la mezcla. We're going to put the whole mix in it. No, we're not. We're going to put, I would say, como echarle un poquito más. Like, un poquitito más. Not too much. You see it kind of like all the way up here, que llegó hasta acá arriba. No le vamos a echar todo, ¿sabes por qué? Porque nos falta la mezcla del bizcocho. And that's what's going to happen. So we're going to stop there. I'm going to put this on a side. Esto yo lo voy a usar, le hago unos envasecitos más pequeñitos y los vengo y los hago como algo así. Los echo aquí, lo que me quedó y algo como que personal. El plato. Ok. So, mi gente, vamos ahora. We're going to start doing the process of the cake. Ok, my people. We're going to use the zero sugar classic yellow. So, Moist Supreme Premium Cake Mix. So it doesn't taste too sweet. So vamos a usar este tipo de mezcla de bizcocho. ¿Sabes por qué? Para que no quede tan dulce. Sí, vamos a personas que no puedan comer mucho dulce, diabéticos, con problemas de salud. Vamos a hacerlo de esa manera para que no quede tan palagoso. ¿Ok? So vamos a intentarlo. No se me vaya. Vamos a abrir y seguimos en el proceso para enseñarle. Ok, Mikey. My people, okay, we have already the whole bag in here. Tenemos la mezcla completa de bizcocho aquí adentro. No la voy a usar completa. Voy a enseñarle cómo vamos a hacer. Okay, en la parte de atrás, in the back of your box, it says one cup of water, one third of oil, and three eggs. But we're going to do it different. I'm going to use milk. So, voy a usar una de leche, un vaso de estas medidas que vienen. Usted puede medir, tiene aquí, ¿cuánto dice? One cup, un vaso. Vamos a echarle leche, prefiero leche. Vamos a echar, no voy a usar aceite, voy a usar mantequilla derretida, que es parecida. Cuando está derretida parece aceite, ¿verdad? So it's gonna look like, so I use one of these blocks, y entonces lo que hice fue que medí adentro, lo corté así solito, sólido, y después lo puse en un platito y lo dejé derretir. Y aquí está la mantequilla. So vamos a echarle mantequilla. Y vamos a echarle ahora, now we're going to put three eggs. So I put butter, okay? That's what I was mentioning. I put butter instead of the oil. Uno, one egg. Dos. Dos huevos, tres huevos. Now we're gonna stir. Vamos ahora a menear. Seguimos meneando. No tienen una. Yo lo voy a hacer a mano. Usted lo puede hacer con la máquina si usted lo tiene, pero yo quiero hacerlo a mano. Seguimos meneando hasta que le sacamos todos esos grumos empelotaditos y hacemos todo este proceso. Vamos a seguir. So make sure you guys, asegúrense que no tenga. Ok, huele riquísimo. Ok, guys. Ok, mi gente. Ya, mira, ya se le fue todo ese tipo se le fue toda la harina que estaba pegada. Ya que está toda la harina afuera, vamos ahora. Yo usé este. It smells really good. I'm going to taste it. Se lo aconsejo. No sabe muy dulce, pero sabe bien buena la mezcla. So, yo me imagino con usted ese bizcocho. ¿Qué digo yo a ti? ¿Cómo vas a saber este bizcocho? Mira, vamos a echarle un poquito de vainilla, mi gente. Let's put a little bit of vanilla. Vamos a echar un toquecito nada más. Ahí nada más, un poquito. Para que le dé un poquito de sabor. Sabor es lo que hay. Entonces seguimos mezclando un poquito más. Y vamos ahora con el proceso a echarlo en nuestro flan. Tenemos aquí el flan. Y vamos ahora a hacerlo. Acuérdense, este es el que yo usé. Lo pueden usar. Me gusta compartir los ingredientes. Vamos ahora a echarle poco a poco el bizcocho. It's like floating, como si estuviera flotando el bizcocho. Bizcocho es pastel para toda esa gente que son mexicanas o de otros tipos de cultura. Es un pastel que estamos haciendo.
pero lo estamos haciendo con un flan encima. Y yo quiero saber cómo me va a salir. Ustedes son los que van a ser testigos míos que estamos haciendo. No sé, pero vamos a ver así. Flancocho. Este flancocho porque no quiero que se me quede aquí. Vamos a echarle. Sin pena ninguna. Yo me estoy aquí atreviendo haciéndolo. ¡Qué atrevida, oye! Y estos componentes se supone que se unan. So, este es el experimento de no. ¿Ok? No se me asusten, que estamos aquí todo el mundo experimentando. Y entonces quedan pocos. O sea, yo lo voy a guardar. Ah, o sea, lo voy a hacer la partecita, un poquito, un moldecito y para afuera. Está flotando, como pueden ver. Mira cómo queda. Está como que flotando arriba el bizcocho, la mezcla. So it's floating the mix, actually. That's what's happening here, guys. But I didn't put the whole thing. I have left over still. So that's what we're going to do, okay? So what we're going to put, we're going to put it in the oven. I want to see how it pops up. Vamos a ver cómo sale en el horno. Bueno, mi gente, como pueden ver, la mezclita que me sobró, la puse aquí. The leftover that I had for my cake mix, I put it in this little small thing. So, this is my, the process. Mira cómo está el proceso. So, I put it in a big, one of those pans. It has to have water in the bottom. You put your temperature for 325, and we're going to keep it there for, yeah. I have to be keep on checking it. Put a stick. And check if it's clean, okay? So it's 325 el horno. Okay, 325 the oven. That's the flancocho. Mira el flancocho, mi gente, cómo quedó. Este es el flan. Y el bizcocho está aquí abajo. So you put it in two levels. And we call it flancocho. That's why we call it flancocho. Para aquella gente que son de otros países, es un pastel que está... Y el flan está arriba. Eso le llamamos flancocho. ¿Verdad? Cada cultura llama sus nombres a diferente. Lo puse a 320 y después lo dejé por una hora completa para que ese pastel o ese bizcocho, como decimos en nuestra isla, se haga a su perfección y la textura no quede dura ni quede quemada. ¿Ok? Era para decirles eso. So, guys, what we did is this is the cake and this is the custard. The vanilla custard that we did here. And this, so you guys can see it from this side. Look at how moist. Mira que mojadito quedó ese flancocho. So, si usted quiere, atrévese con Daidita. ¡Nos atrevimos hoy!